moviendo todo eso pa' mí. No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Bueno, ahí, ahí, mami, vamos a darle, rugiendo y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo quiero irte a ti como bailas así. Con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo sobre el oído, escúchame mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por ti, estás muy loco, deja eso mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿De dónde llegaste ni pregunté? Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta la amanecer. Yeah, 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 la mano arriba, a ver, la mano arriba esa gente. Mano arriba, mano arriba. Yeah, 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 yeah. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Yeah, yeah.
La historia es nuestra. Salvador Allende. Y en honor a sus palabras, yo los invito a vivir nuestro pasado para apropiarnos del legado que siglos atrás dio origen a estas tierras. La cultura de nuestro pueblo es vida en el tiempo y podemos dilucidarla en lugares donde nuestros antepasados hicieron morada mucho antes de la conformación de Villa Guerrero. Entre ellos se encuentra el Realito, cerca de la hacienda en Borrotes, donde emana la historia de nuestro municipio en sus restos, estructuras y ocupaciones encontradas. Además de ello, se encuentra el Cerro Colotlán, ubicado en la zona de Azqueltán, donde se redescubre una historia perdida y que hoy nos atrevemos a resaltar por ser leyenda y formar parte de nuestra cultura, formada década con década en las manos de los ancestros que nos dieron identidad, virtud y patrimonio como villaguerrerenses. No te invito porque ya eres parte de esta integridad. Así que vívelo y compártelo. Gracias. Con importantes atractivos religiosos donde la fe se hace presente, donde los mártires ven consumada su misión y donde los villaguerrerenses encontramos paz y consuelo. Capilla de Santa Rosa, que con su mansa estructura y finos detalles muestran cómo se vive la fe aún en la lejanía. La humilde Capilla de San Isidro, que intacta se levanta en otro de los extremos de nuestro municipio, donde la espiritualidad convive con la naturaleza. No podemos dejar de hablar de la Virgen de los Cardos, obra donde nuestras raíces y las manos de nuestros artistas hacen vibrar nuestras emociones. Estos atractivos religiosos nos recuerdan la fe que hay en nuestros corazones y sin importar el lugar, está presente en todo Villa Guerrero. ¡Gracias!
oración, guiada por nuestra madre, la Virgen Morena, se hace presente en nuestra parroquia Virgen de Guadalupe, muestra de belleza arquitectónica y nuestra fe cristiana. Se hace como ejemplar de la lucha insaciable de los villaguerrerenses y el deseo sin fin por una historia que no termina y que aún hoy vive en nuestros corazones. Gracias. Está lleno de una naturaleza que aclama ser admirada, una naturaleza que vive de sus atractivos naturales, que hoy estamos dispuestos a descubrir. Lleno de llamativos lugares como el Cerro de los Cardos, donde convive la paz y la espiritualidad. También contamos con obras arquitectónicas naturales, como los Pilares de Isolta, quien se levanta en representación de vida y fortaleza de nuestro municipio. Cerca del Romerillo se encuentra la Calzada de los Españoles, donde el ambiente natural se mezcla en una tosca figura que ha existido en todo momento. Finalmente, el paisaje inigualable del Sataray, rústico pero imponente, que grita ser contemplado como un tesoro perdido. Hoy, la naturaleza nos llama a sentirnos dignos villaguerrerenses. Gracias. Nuestras tierras, nuestras aguas, ríos y cascadas,
son la naturaleza de nuestro municipio. El Salto de Patahuac, con su panorámica e inigualable vista. La Presa de la Boquilla, con abundantes áreas verdes, que incitan a la aventura y el paisajismo. El Cerro de la Leona, con su inigualable y esbelta silueta. Los Sabinos, llenos de paz y frescura. Son el cobijo para la convivencia familiar. Y sin menospreciar el paso de la iglesia y sus aguas termales. Sitio ideal para el campismo. Estos y muchos otros lugares harán de ti una experiencia inolvidable. Gracias. Villa Guerrero, cuna de historia por descubrir. Se hace presente en sus zonas arqueológicas muestra existente de los primeros pobladores y quienes dieron origen a la cultura que hoy tenemos bien en admirar. Estos lugares, llenos de magia auténtica, se encuentran aledaños a la cabecera municipal de Villa Guerrero, como son el Cerro de los Metates, uno de los guardianes de nuestro pueblo, cual fiel centinela ya ha sido al norte de nuestro municipio. Asimismo se encuentra el Mexiquillo en Los Cardos, donde se han encontrado artefactos y herramientas diversas que dan fe de la obra de los primeros pobladores. Gracias. Es hacer ciencia, moral y arte. Cultura es labor humana. José Ortega. Esta frase nos lega algo muy gratificante, que la cultura se forma de personas que contribuyen en diferentes campos,
Y eso pasa aquí mismo, en Villa Guerrero, municipio que se hace notar y donde vibra el trabajo de las manos luchadoras de nuestra gente, por hacer siempre más. Nuestro pueblo, formado por nuestra sangre y raíces, presente en la tenacidad de nuestros deportistas, el folclor de nuestros músicos, el ímpetu de los cristeros por seguir siempre adelante, el compromiso de nuestros maestros, la guía espiritual de los presbíteros y de las monjas del colegio, son solo muestra de la historia forjada en hierro y palabra de nuestro Villa Guerrero. Los invito hoy a que cuando se escuche el nombre de nuestro municipio, pensemos con orgullo en Cirenio Valdés Gutiérrez, que hace vibrar nuestra cultura en el arte que origina y la historia en el escudo que nos representa. Que pensemos en Marino Quesada, ilustre cronista, dador de vida a la palabra enraizada en nuestro pasado, que gracias a él, con pluma en mano se ha convertido en nuestro presente. Pensemos hoy en todos aquellos que hacen sentirnos orgullosos de decir: yo soy villaguerrerense. Gracias. El templo Virgen de Guadalupe es el corazón de Villa Guerrero. Despierta en mí un gran emoción y sentimiento, ya que de este imponente templo no solo se encuentra una riqueza, sino un tesoro también, la madre de todos los villaguerrerenses, representada en nuestro arte, cultura y tradición. Gracias. ¿Cuál consideras que es la principal riqueza de Villa Guerrero? La riqueza de Villa Guerrero se encuentra plasmada en nuestro escudo de armas, la amistad de la gente, la lealtad de nuestro pueblo y el progreso con el que día a día avanzamos a ser mejores. Gracias. En el año de 1921, Villa Guerrero es proclamado un municipio libre y soberano. Para ti, ¿qué representa este hecho histórico? Representa nuestra oportunidad de crecer en sociedad y representa el comienzo de una nueva historia que trasciende hasta nuestros días.
dando testimonio de un municipio sólido, fuerte y con visión. Gracias. Si tuvieras que escoger algún paraje de Villaguerrero, ¿cuál sería y por qué? Dentro de los lugares de Villaguerrero, escogería Juanacatlic, ya que es la cuna de nuestro municipio y donde nace nuestra historia. Gracias. Maricruz, entre las diferentes actividades artísticas que se realizan en tu municipio, ¿cuál es aquella que llama más tu atención? La que llama más mi atención es el arte wixárika, ya que a través de sus bordados y trabajos expresan sus sentimientos con colores y figuras. Gracias. Perspectiva, ¿quiénes somos como pueblo y a dónde vamos? Somos un pueblo de gente alegre, que lucha día con día para salir adelante. Y vamos hacia adelante creando un municipio que se hace notar. Gracias. Isabel, con ya 21 años de llevar a cabo el evento de la Semana Cultural de Villaguerrero, ¿cuál consideras que es el impacto que ha tenido este evento en nuestro municipio? Considero que gracias al tiempo se ha convertido en un evento típico, ya que ahora forma parte de la tradición de nuestro municipio, que permite año con año disfrutar del folclor, el arte, la cultura y la belleza de nuestro pueblo. Gracias. Pues bien fuerte que se escuche ese aplauso. Aquí es donde confirmamos que la belleza y la inteligencia pueden coincidir. Pues gracias. Para lo cual pedimos también a la princesa que nos ayude a coronar, por favor. Y la segunda princesa de esta 21ª Semana Cultural de Villaguerrero 2017 es... Cha, 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 cha. Esperemos no nos pase lo de Miss Universo otra vez. Es la misma. ¡Berenice! ¡Berenice es nuestra segunda princesa de esta Semana Cultural, 21ª Semana Cultural de Villaguerrero 2017, descubriendo las riquezas de Villaguerrero! Se sienten más nervios que frío, ¿no? Dice un jurado que él no tiene frío, está entre la gente. Acá arriba se siente. Las chicas tampoco tienen frío, ellas tienen más nervios. Muchísimas felicidades, chicas, lo han hecho esta noche estupendamente bien, lo han hecho maravilloso. Sus familias, mucho que agradecerles por el apoyo. También a la gente del ayuntamiento y de esta Semana Cultural que estuvo al respaldo de todas ustedes durante estos días, que sabemos son días fuertes de ensayos, son días complicados, pero muchísimas gracias por todo eso que nos han regalado esta noche.
las porras están muy calladas. ¿Quieren conocer? ¿Primera princesa? ¿Quién creen que va a ser nuestra primera princesa? Y la primer princesa de la vigésima primera semana cultural Villa Guerrero 2017 es Fanny. Nuevamente al jurado, muchísimas gracias. Sabemos que es complejo, es algo no muy fácil de realizar, así es que muchísimas gracias. Felicidades nuevamente. Ahí tenemos a nuestra primera y segunda princesa de esta vigésima primera Semana Cultural Villa Guerrero 2017. Fuerte el aplauso para ellas antes de conocer a nuestra reina. Ahora sí, el resultado más esperado de la noche. Así es, ya tenemos reina de esta vigésima primera semana cultural descubriendo las riquezas de Villa Guerrero. Y la reina de la vigésima primera semana cultural de Villa Guerrero es complicado. Es complicado dar, porque todo lo hicieron bien, todo lo hicieron excelentemente bien. Y sabemos que quien sea la reina lo va a hacer de la mejor manera. Ahora sí, las porras, ¿quién va a ganar? Y la reina de esta vigésima primer semana cultural Villa Guerrero 2017 es Elba. Muchísimas felicidades a Elba, hoy la nueva reina
de la Semana Cultural de Villa Guerrero 2017. ¡Todo el evento! Muchísimas felicidades, un evento a la altura de la gente de Villa Guerrero. Muchísimas gracias por su asistencia. Tenemos nueva reina.